Buenos días a todos, a todas. Sí, tenemos, como dice Liedre, hoy el inmenso gusto de tener aquí con nosotros a Sara Beltrán en este espacio que abrimos nosotros, es un espacio permanente de la Biblioteca Luis Ángel Arango para reflexionar, espacio dedicado a los maestros, a los bibliotecarios públicos y a los bibliotecarios escolares, para reflexionar sobre la formación de lectores niños y la formación de lectores jóvenes, dedicado especialmente a maestros y a mediadores. Sara Beltrán fue escritora invitada a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que nos quiso acompañar hoy, cosa que le agradecemos muchísimo en este espacio. Hoy ella nos va a hablar sobre... Buenos días. Ella nos va a hablar sobre el relato materno como espacio de la construcción de la identidad y de la memoria. Nos va a hablar desde la perspectiva de lo femenino, cómo la madre ha tenido un papel y tiene un papel tan importante desde la literatura y desde la oralidad en la construcción de una identidad cultural. Sara Beltrán nació en Santiago de Chile. Estudió Historia y Periodismo en la Universidad Católica de Chile. Ha escrito en periódicos como El Metropolitano, El Mercurio y la revista Paréntesis y ha participado en diversas investigaciones históricas. ¿Sí? Es que está como antiguo el currículum. Ah, caray, déjeme pasarlo. No, está bien. En la Universidad de Chile ha estado a cargo del Diplomado Apreciación Estética de los Libros Juveniles de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es tallerista del Laboratorio Emilia y columnista para la revista Emilia de Brasil y de la UNAM de México. En 2017 ganó el New Horizons Bologna Ragazzi, un galardón importante de la Feria Internacional del Libro de Bologna, con La Mujer de la Guarda, editado por Babel Libros, el cual recibió el sello de distinción de la Cátedra UNESCO en Brasil en 2019. Asimismo, su libro No se lo coma fue incluido en el prestigioso catálogo The White Ravens. Ganó la medalla Colibrí de IBI de Chile en 2019 con Manifiesto Literal Mujeres Impresas. Con su libro Nuestro Gordo ganó el concurso A Limón de Tragaluz Editores. Afuera, su última novela, publicada en 2019, fue publicada por MC. Y Patos y Lobos Marinos conversa sobre literatura y Juventud es su más reciente libro de ensayos, editado por Soliluna Editora y Celo Emilia en Brasil en 2021. En el año 2007 ganó una beca de creación literaria del Fondo del Libro para su libro de cuentos Inoxidables. Asimismo, en el 2009 recibió una beca por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez para participar en el taller de crónicas populares en Valledupar, Colombia, y su crónica Los acordes de la mandinga fue seleccionada para formar parte del libro de crónicas Que viva la fiesta. Ha sido traducida a varios idiomas, ha sido publicada en Francia, en España, en Italia, en Colombia, México, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, y traducida a francés, catalán e italiano. Es posible, Sara, sí, que esté desactualizada, pero te dejamos, sí, con tu público. Es la vida, y... es la vida misma. Muchas gracias por traerme los recuerdos. Es bonito ver, no sé si me escuchan, yo creo que sí, ¿no? Sí, no somos tanto. Es bonito ver que uno ha ido haciendo un recorrido finalmente y que, bueno, se va construyendo vida al andar, como decía alguna canción, un bolero, no sé qué. Bueno, tengo la impresión que esto... ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? Ya, no tengo que estar hablando, sí, ya. Bueno, el tema que les voy a conversar, la verdad, estos son unos fragmentos de un ensayo que voy a publicar pronto. Van a aparecer primero en Italia, esas cosas de la vida. La primera editora interesada en este libro ensayo es mi editora italiana, así que va a salir en italiano, pero lo escribí en español, que es mi lengua, que aprecio mucho. Y finalmente, bueno, tengo todo un tema con las lenguas. Creo que la lengua es un punto de quiebre y al mismo tiempo un lugar de encuentro, dependiendo cómo lo veamos. De todos modos, siento que
que de las madres siempre hay cierta reticencia para hablar de ellas, como yo creo que ese prejuicio puede ser, ha estado dado por como por la madre como institución, la figura de la madre como una institución, como si nosotros por ser madres, ser mujeres, supiésemos realmente qué vamos a hacer en el momento que llega un hijo, una hija. Y la verdad es que no existe esa como persona unívoca, no existe una madre unívoca, no existe eso que uno sabe precisamente qué hacer solo por el hecho de tener un hijo, porque la maternidad es única y hay tantas madres como tantos hijos, o sea, o hijas, es así, son casos personales. Entonces, me pareció que era interesante escribirlas, leerlas, escucharlas, y por ahí también siento como, de algún modo, ir construyendo madres reales para hijas y hijos reales. O sea, creo que hoy día estamos en una situación en donde la identidad está siendo cuestionada, está siendo reclamada, y creo que las madres tenemos mucho que decir sobre el camino de identidad. Entonces le puse maternidad y resistencia. Creo que el camino de una madre es una militancia, realmente. Y el título es ¿Por qué escribir? Y parto así, con una anécdota. Mamá, ¿sabes que las mamás pueden mentir? Pregunta mi hijo. Lo he ido a buscar al colegio y le he explicado que su abuelo está muriendo, que tiene la sangre envenenada, que su cuerpo no ha respondido bien al tratamiento, que de ahora en adelante solo será paliativo. No pregunta sobre la palabra paliativo, me pide que le mienta, que no le diga la verdad, que a veces los niños les basta con saber algunas cosas. Mi hijo prefiere que le cuente historias sobre esa realidad que se manifiesta afuera, que la digiera para él y la traduzca en palabras posibles. Que deje fuera todo lo imposible, que sea esa mamá mediadora que pone palabras entre su existencia y el mundo que a veces parece un vendaval. Mi hijo me está pidiendo literatura. Vuelve a casa en silencio, antes de bajarse del auto, pone su mano gorda y suave sobre mi hombro. Puedo sentir cómo se han invertido los papeles. Es él quien me acoge, quien me dice, mamá, tú puedes. He empeñado tanta energía en diferenciar mi propia experiencia de hija para hacer de mí una madre distinta, que he olvidado la verdadera naturaleza de la tarea que tengo por delante. Él, ella, el hijo o la hija. El ejercicio de mirarlos libres de prejuicio, verlos como seres humanos en formación. La tarea de traducir el mundo, de mediarlo para nuestras hijas e hijos, no es difícil, más bien requiere persistencia, volverse niño otra vez, ir hasta ese imaginario. Cuando las posibilidades abrían frente a cada una, cuando existían tantos sueños como imposibilidades, porque es necesario cuidar esa imposibilidad, enterrar cierta infancia, saber distinguir entre lo bueno y lo malo que nos sucedió, entre el discurso y el trauma. Hacer el ejercicio de volver, con esperanza incluso, para recuperar algo de inocencia y cierta curiosidad. Ser ese individuo ante el cual se abren caminos, sobre todo relatos. No sé si mi madre quería hechos o sentimientos, siempre se mantuvo preocupada del hacer. Tampoco sé ¿cuál es mi relación entre ambos respecto a mis propias crías? Me interesa, sí, recordarles cada tanto que uno es lo que logra ser de sí mismo. Que ese sí mismo es una construcción y en ese sentido somos dueños de nuestro futuro. Aunque sea de una mínima parte, porque el tiempo, como lo conocemos y nos gusta pensarlo, es otra construcción. En este caso, judeocristiana, antes y después. Una línea perfectamente demarcada que no tiene nada que ver con lo relativo, caótico y circular que es el tiempo en que nos movemos, en que vivimos. Pues en cada uno de nosotros sobreviven diferentes tiempos.
diferentes memorias, y estamos tan llamados a convocarlas como atarlas con esmero, atacarlas, perdón. Imagino que esa es una forma posible de mediar la realidad del mundo inexplorado por nuestras hijas e hijos, introducirlos en el misterio de la palabra, su poder ordenador, y de paso hacerles sentir que ese mundo les pertenece de la misma forma que los juguetes que cada tarde vuelven a una caja hasta el otro día. Había una vez un gigante encerrado en su castillo. Había una vez un duende que quería ser adivinado. Había una vez una niña blanca como la nieve. Las madres solemos hacer una traducción de mundo bastante intuitiva, y los cuentos de hadas son una buena herramienta para ello. Trabajan la oscuridad como espacio literario, aquello que no puede ser nombrado. Lo que permanece oculto, pero se devela a modo de una historia fantástica, con elementos de horror y cierta cuota de violencia, como es el mundo por lo demás. Son historias que nuestras hijas, hijos, adoran escuchar, pues los conducen directamente al espacio innominado de las emociones y motivan la conversación, levantan sus preguntas. Las madres, incluso sin proponérselo, recurren a la literatura como una forma de ordenar el afuera, pero también el adentro. La literatura entonces permite resistir la realidad, oponernos al caos y contar la historia como se nos dé la gana. Me gusta esa imagen porque tiene algo de fe, de gracia, de historia, de aventura, pero también de valentía, porque para ser nuestra la vida se requiere mucho coraje. Pues cada memoria histórica es poderosa y se presenta de un minuto a otro como un muro difícil de franquear. Es cuando las madres se preguntan, ¿cuándo termina el esperar? Porque la maternidad tiene mucho del verbo esperar. La madre espera no solamente físicamente 9 meses antes de parir, espera que aquel personaje que cierto día viene a poblar su vientre cumpla muchas promesas, sino todas. Y lo que verdaderamente ocurre cuando nace la criatura es una realidad más cercana al cuento de hada o de terror. En un 2x3, la madre entiende que no basta con añorar a una hija o hijo, ni desearlo con todo el corazón. Las cosas siempre pueden salirse de control. El príncipe convertido en sapo, el niño jabalí, el hada atrapada en un estanque. Y la literatura guarda historias sobre esas madres y esas hijas, esos hijos. Entonces cito a Rivka Chilkin, un cuento precioso que se llama Pequeñas Labores, y dice: en su carga monstruosa, estos bebés se parecen a mi favorita de todas las guaguas literarias, aquella criatura decimonónica a la que se negó incluso el lujo de la infancia. Ese desgraciado pobre y solitario que en el primer día de su vida ya medía 1,80 m y del que su creador dice como arrepentido, el mundo era para mí un secreto que deseaba adivinar. Está hablando de Frankenstein. No sé si las madres deseamos adivinar algo tan enorme y general como el secreto del mundo cuando nos embarazamos, pero claramente deseamos comprender a ese ser particular, descifrarlo, amarlo, abrazarlo, y empeñamos muchas horas de observación. ¿Esa observación asegura una buena crianza? No. Nada, pero nada, nada nos va a asegurar el éxito. De hecho, la única certeza es que fallaremos. Los cuentos de hadas, la literatura, la fantasía en general, nos recuerdan cuán disímiles son esas experiencias y quizás sea la razón por la cual niñas y niños les gusta escucharlas. Saberse diferentes, únicos, irrepetibles, como la experiencia misma de maternidad. Porque la maternidad no es, como les decía antes, una identidad unívoca, como nos han querido inculcar por los siglos de los siglos. En cada historia leemos, escuchamos a esas madres que se lamentan, dudan, sufren, se preguntan, ¿estaré bien? ¿Estará mal? ¿Cómo lo estará haciendo? ¿Qué será de esa hija, hijo, tan particular?
Te muestra, está, por supuesto, la peor de todas las madres, Medea. Entrad, hijos en casa, dice ella. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien, afirma una madre capaz de matar a sus hijos. La primera infanticida que conoce la literatura. La primera en develar las tensiones que se ciernen en este vínculo. Y de las cuales, poco o nada, dice la ciencia, la literatura, la historia. Para que entendamos el abismo de ignorancia del que hablamos cuando hablamos de maternidad. De madres, de hijas, hijos. De esa relación sensible y particular. Pues existen aquellas mujeres que, dominadas por la desesperación o la apatía, se van contra sus hijas o hijos. Pero todo va a salir bien también puede ser la representación de aquella voz negada por el canon universal. Una voz de fantasía, pues el deseo de que todo salga bien siempre chocará con la realidad, con esos hijos, hijas de verdad. Y cito ahora a Marina Yuskut. Estoy hablando puras madres, o sea, puras mujeres con unos apellidos imposibles, por favor. Después, si quieren, me lo piden y yo se los doy. Y abro la cita. Hubo una vez una mujer a la que le tocó amamantar al cachorro de un lobo. No era algo tan raro como parece, le tocó porque el cachorro estaba ahí, porque ella era una madre. Entonces pensó, soy una mujer amamantando a un lobo, me quedaré en el bosque, volveré a la ciudad. De vez en cuando el lobo mordía a la mujer. Ella paraba y decía, ¡ay, me dolió! ¡Por favor, no lo hagas! Creyendo y confiando. ¿Y qué sucedió después? No se puede saber. Porque una noche ella se perdió en el bosque. Es fácil perderse en el bosque, dejarse morder. Pues una madre no solo confía, quiere creer que esa hija e hijo en algún punto enmendará el rumbo, dejará de lastimarnos. Y es esa la naturaleza de este vínculo irreversible, un acto de fe, un amor irrenunciable. Una vez que se es madre, no se puede dejar de serlo, lo siento para las madres presentes. Es decir, se puede tomar atajos, desentenderse, incluso desafectarse. Pero la vida de una mujer cambia para siempre de manera radical con la experiencia de maternidad. Madres, hijas, hijos construyen entonces unidades dominadas por pulsiones y emociones. No estoy diciendo que todas las relaciones sean insanas. Todo lo contrario, afirmo que no es posible abstraerse de las dificultades propias de un vínculo que no está exento de mandatos y consensos sociales, construcciones que no favorecen la relación real entre una madre y esas hijas, hijos. Porque este trabajo de amor, pongo las comillas con cierta odiosidad, como lo llamó Rilke, Rilke fue el primero a acuñar este término, el trabajo de amor de las madres, qué tierno, para la mayoría de la sociedad supone que las mujeres, solo por el hecho de nacer mujer, conocen el trabajo emocional, físico de un día como madre. Su cansancio, desvelo, falta de sueño, desesperación. Y en el imaginario colectivo, este supuesto no se cuestiona. Si naces mujer y te vuelves madre, la sabiduría y llegará como por obra y gracia. Es preferible pensar nuevamente, como dice la poeta argentina Marina Yuskut. Abro comillas. A una mujer, si alguna vez se hace madre o no, en la punta de los dedos tienen que crecerle garras. Cierro comillas. Porque se necesita coraje, el coraje que han tenido miles de mujeres que se han aventurado en la empresa materna de manera personal, única, desafiando el mandato colectivo y convivencia social, reconociendo sus horas de gracia y desgracia para imaginar otro canon, otra cultura, porque una madre también representa cultura. Y no solo la representa, es capaz de subvertirla, transformarla, innovarla. Y puede... debe, más bien, arriesgarse a crear una nueva forma, sumergir a sus hijas e hijos en un mundo más inclusivo y abierto. Sobre todo, tomar conciencia
de que su experiencia es realmente única. Entonces se vuelve indispensable mirar ese rincón donde se construye el querer desear, donde las madres e hijas, hijos, crecen entre caricias y golpes. ¿Se puede salir ilesa de este rincón emocional? Ni de ese ni de cualquier otro. Por algo lo destinamos al rincón. Guardamos un espacio para cobijarlo, como a nuestros sueños o deseos más peculiares. Mi mamá decía más con sus silencios que con sus rabias. Los espacios en blanco estaban cargados de todo tipo de rincones emocionales. Entonces era una pequeña niña, pero capaz de percibirlo con solo mirarle a los ojos. Había una vez una niña que mira a su madre, siente que si logra resolver ese misterio, resolverá su propio misterio. Traducir a la madre para hacer su propia traducción de mundo. ¿Cómo construir identidad si es que no nos acercamos a este vínculo para mirarlo con detención? Había una vez una madre que mira a su hija. ¿Una hija, hijo, es lo que uno espera? No, por supuesto que no. Imposible que una hija, hijo, sea eso, pues significaría tener la capacidad de esculpir a otro, construirlo bajo un patrón determinado, prever sus experiencias de vida, fracasos, logros, el camino que emprenderá, aprendizajes y caídas, momentos de desesperación, amores, lecturas, gustos, ganas, sueños. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educarlos? Escribe Adrián Rich. Abro comillas. Lo primero que recuerdo haber escuchado acerca de las madres y los hijos a la edad de 6 años fue el relato de las valientes madres espartanas que enviaban a sus hijos a combatir con esta orden: con tu escudo o sobre él. Es decir, que el joven debía regresar victorioso o muerto. Triunfa o muere. No es parte de nuestro esperar también. Claro, el discurso se ha modificado bastante. Hoy ninguna madre declararía públicamente que espera recibir a un hijo muerto. Pero el sistema educativo, la carga competitiva, las exigencias sociales, en fin, la escasa libertad que tienen para escoger, se parece bastante a un mensaje de éxito. Anda, hijo, triunfa. Si no, mejor es que no regreses. Que te margines, que te escondas, que sufras, que porfías, pero triunfa, triunfa. Porque lo que queremos siempre por tu bien es que seas feliz. Lo que es igual a decirle, ten éxito. Y si hablamos de maternidad real, de madres sin disfraz, debieron considerar hijas, hijos reales, sin etiquetas, ¿no? Y acá voy a hacer un paréntesis a esta charla para decir que de pronto las madres actuales debiéramos, como en los cuentos de hadas, ser como esas reinas que se retiran a sus aposentos, ¿no? Qué agotador para ese pobre hijo ser madre, o sea, ser hijo de esa madre que está encima, triunfa, 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 anda, 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 anda. Horror. Bueno, después de todo, es el desafío que tenemos ante este presente extraño y movedizo que demanda una nueva forma. Rechazar el presente es una forma de negarse a pensar el mañana, o de frentón, de negarse a pensar. Y lamentablemente hoy, en el estado de situación de nuestros países latinoamericanos y del mundo en general, no nos podemos permitir esa inocencia. Es indispensable creer que nuestras palabras, nuestros relatos, pueden construir un espacio en donde no es necesario clamar por el respeto al prójimo, al próximo, ese que está a un costado de mí, pero que puede ayudarme a construir ese quien soy y reconocer el lugar que ocupo en el mundo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué deseamos para nuestras hijas, hijos? Es una ecualización sensible, acompañarlos a descubrirse, descubrirnos, mostrarles una ruta intermedia, nueva, donde ser humano es más interesante, más urgente incluso, que definirse por sexo, religión, raza, clase social, porque una hija, hijo, es, antes que nada,
una persona a quien acompañar a crecer, un ser humano en el que se expresan esperanzas y toda educación lleva implícita una forma de ser y hacer. Y eso hacemos las madres, además de esperar y desear educar. En ese sentido, es interesante reformular entonces la pregunta que hace Adrián Rich sobre si puede la madre representar cultura, para plantearnos directamente cómo una madre representa cultura. ¿Puede arriesgarse a crear un nuevo canon, una nueva forma, nuevos preceptos? Puede, incluso en los tiempos que habitamos, debe hacerlo. Para ubicar a esas hijas, hijos, en medio de una o muchas preguntas. Que esas hijos, hijos formulen apreciaciones de mundo propias, que desarrollen pensamiento, formas de acercarse al mundo que habitan. Contar un cuento es, quizás, la forma más amable que tiene una madre, y cuando hablo de madre, también me refiero a esa mujer o ese hombre, ese abuelo, ese tío, o sea, en fin, quien nos crió. Entonces, que tiene una madre de acompañar a su hija e hijo, entrar en ese mundo interior de la mano de la fantasía, acompañadas por animales parlantes, princesas subversivas o ranas encantadas. La historia que se relata se revela como un canal no solo para afirmar un vínculo amoroso, sino para crear cultura. Y es posible nombrar la oscuridad, es posible hacer que esa hija, hijo, vea en la literatura, en las artes, una forma de creación que trasciende lo personal y se relaciona con lo colectivo. Demandar cultura, entonces, es parte de un proyecto educativo maternal. Educar es una necesidad. Educar es una forma de reformular el mundo. Y eso también hacen las madres. Quizás, y abro paréntesis nuevamente para citar a Rika Galchen, dice: quizás nombrar a un hijo no es tan distinto de adivinar el nombre de Rulpenstinsky. Lo dije mal. Rulpenstinsky. Cualquier nombre es posible, pero solo uno resulta ser el correcto. Casi parece que lo que Rulpenstinsky quiere, está tratando de hacer, es lograr que la hija del molinero recuerde que ella es su madre. Muchas veces la maternidad se resume a esa tensión permanente entre una adulta y una criatura enojona. Muchas veces hijas e hijos se comportan como ese duende, o dices una palabra clave o no entras en el bosque, o vas por el camino que indico o quedarás fuera de la ruta. Muchas veces hijos e hijos muerden. Esperan ser adivinados como Rulpenstinsky, y uno, a falta de otra certeza, pone su fe en cierta ayuda del más allá, implorando al cielo con insistencia, aunque arriba nadie escuche, para que indiquen los puntos álgidos o el antídoto preciso, el jarabe para la tos, el dolor, la angustia, el mal genio, la tristeza, las miles de cosas que les pasan a nuestras hijas e hijos. Y no es así. La mayoría de las veces caminamos por la vía materna con los ojos vendados y sin la menor idea de cómo ayudar a acompañar a esa hija, hijo. La maternidad tiene de ingenio y creatividad como de horas sordas y absurdas. Así, cuando enfrentamos la enfermedad o la desazón de esa hija, hijo, no pensamos en dejarnos abatir. Buscamos entre las piedras. Hacemos lo imposible, sobre todo eso, si es que eso implica levantarse en medio de la noche 2 o 10 veces para comprobar si está bien o no, que duerma en su cama, que nada haya alterado ese sueño, y bajamos las escaleras con cierto alivio, una noche más, otro día más, saldrá el sol, habrá primavera y todo este tipo de delirios nocturnos que le ocurren a las madres cuidando a sus hijos de noche. No existe receta contra la enfermedad o la depresión de una niña niño. No existe un camino pavimentado para un hijo enfermo. Nuestro mundo ha sido succionado por ese ser al que nos disponemos rescatar. ¿Rescatar de qué? De la muerte, del olvido,
de la desazón, la pausa infinita, el fracaso, las innumerables caídas que le tocará en su vida. Otra mañana más, otro día, nos repetimos a diario. Madres reales para hijos reales. Ese es el desafío que tenemos por delante. Madres que entiendan que cuando la hija, hijo, se muestra, recién comienza la tarea de preguntarnos unos por otros. No sabemos si nos vamos a gustar, ni siquiera si nos caeremos bien. Queremos que así sea, pero puede que no. Todo es posible. Eso ocurre más o menos en la adolescencia, ¿no? Cuando los hijos empiezan a manifestarse. Y la maternidad es ese estado de cambio permanente, máxima plasticidad. Separar la experiencia de maternidad de la institución materna asignada por los siglos de los siglos es literatura, ahora y siempre. No en el sentido de la fantasía, sino del relato que vamos a construir. Madres reales para hijas, hijos reales, supone introducirlos en una narrativa sobre lo que es un ser humano, cualquiera de nosotros, que está llamado a ser o anhelar, acompañarlos a descubrirse, a mirarse, a ser una persona íntegra. Y eso comienza el día uno, cuando la señal luminosa llega a nuestra barriga, cuando debemos preguntarnos si estamos dispuestos a pelear contra nuestra herencia, contra nuestros propios relatos, para abrir ante ellos una tremenda enciclopedia de nuevas aventuras. Muchas gracias. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta o lo que esté a todos con los pelos parados. Felicitaciones, Sara. Realmente es muy agudo. Cada frase, cada palabra está bien puesta, pero habiendo estudiado historia, es como que habrás visto también la maternidad o la evolución de la maternidad a través de los siglos. Por ejemplo, yo, soy aficionado a la historia, más que toda la parte romana, de pater familias y toda la evolución del derecho en función del rol de madre en el rol romana, que básicamente es lo que determina el rol de las madres en la sociedad occidental. Entonces, más bien desde esa perspectiva más histórica, ¿cuál crees que ha sido el punto de ruptura entre esa figura de la familia romana, la familia cristiana, donde la perfección está representada en María? Y sí, la Inmaculada, qué horror, la madre. Bueno, en ese sentido los romanos son más realistas, pero sí. Y esta, ¿no? Que compartimos, ¿no? Lo has descrito con claridad. Sí. La sociedad latinoamericana es muy, muy parecida. Entonces, ¿cuál es más bien la perspectiva de la histórica, digamos? Sí. Bueno, yo creo que primero que nada, y por eso me gusta hablar de este tema, y por eso cada vez que digo, como cuando fui a la Universidad de Forlì hace un mes y medio atrás, en Italia, entonces di esta misma charla y como que todos decían, pero ¿estás segura? Es una facultad de literatura, vas a hablar de madres, como que me cuestionaron mucho en la charla. Y yo dije, sí. Y la verdad creo que los relatos nos faltan. Entonces, de algún modo, la forma de construir un relato a través de la historia más real, para mí, solo fue posible a partir de la literatura. No fue posible a partir de la historia, porque la historia permanentemente está anulando la madre real para sostener y resguardar la maternidad como institución, lo cual es, obviamente, algo como yo diría entre adaptativo y patriarcal. O sea, obviamente estamos hablando de sociedades que son muy machistas, que fueron construidas por hombres, y en donde era muy necesario que hubiese alguien que se hacía cargo de aquellos que iban a, digamos, a permitir la supervivencia de nuestra especie, que son nuestros hijos. Entonces, eso, la maternidad como institución fue lo que durante la historia se ha intentado resguardar.
por razones, digamos, más bien pragmáticas. Entonces, en el caso mío, cuando comienzo como a investigar, yo no sabía que yo iba a terminar escribiendo un ensayo de maternidad, pero me di cuenta, por los últimos libros que venía publicando, no sé si Mafe tendrá La memoria del bosque, que es un libro que acabamos de sacar con Cata Plum, es un libro en donde se está hablando de maternidad, y yo, este es como el último libro publicado, este año voy a publicar muchos otros libros, pero me di cuenta, bueno, claro, en estos dos libros, que había una conversación maternal muy importante. En esta había una madre ausente, porque ha muerto, y en esta otra había una madre que se hace cargo de un hijo enfermo, que se hace cargo de un hijo que está pasándolo mal, una niña. Y entonces dije, wow, a ver, aquí yo estoy hablando de maternidad hace rato, ya tengo dos novelas, Algún familiar, que también está por Babel, y Territorio de fuga, que acaba de salir en Italia y que va a publicar Babel próximamente, que son novelas en donde se cuestiona este rol como o esta maternidad institucional. Pero entonces me doy cuenta yo misma recurrí a la fantasía para poder narrar madres reales, porque no era posible hacerlo a través de, comillas, la ciencia, la historia, todo lo que se llama el conocimiento objetivo, ¿ya? Y uno ahí se pregunta, finalmente, ¿cuál es el papel entonces de la literatura en este como traspaso de conocimiento? Y evidentemente, la literatura pareciera ser que es como un área menor del conocimiento, ¿no? Porque no hay como cosas medibles, o sea, como que la ciencia se mide por lo menos, porque tú puedes obtener resultados siempre iguales, bla, bla, bla. Y después te vas dando cuenta que lo real, al hablar de madres, no está en la historia, no está en la ciencia, está en la literatura. Y es ahí donde yo fui a encontrar y pude encontrar estos relatos hermosos de estas mujeres de apellidos impronunciables, que me hablaban de experiencias maternas muy ajustadas a lo que yo misma había vivido y a lo que yo misma había percibido en el transcurso de mi vida, digamos, que la maternidad no es para nada una identidad unívoca. O sea, que habían tantas madres como tantas mujeres hay siendo madres, digamos. Eso. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Para comentar? En primer lugar, muchísimas gracias por la conferencia y aprovecho también para darle gracias a Cata Plum, a su editora, que hizo posible también hoy nuestros compañeros en esta conferencia. Sí, yo entiendo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con ese papel de la literatura, que ahora es muy posible y por lo tanto más real, y ese diálogo que crea identidades y que crea un mundo real. Me pregunto también por el papel de la oralidad en esa transmisión de la madre al hijo o hija, de su experiencia y en esa construcción de, pues también de identidad y de memoria y de cultura. Uh-huh. ¿Cuál es esa mirada sobre la oralidad y el relato? Sí. Oral en la historia. Mira, yo quiero como contextualizar tu pregunta en el sentido que quizás si estuviésemos viviendo una era tranquila, esto no sería urgente, ¿no? Si no estuviésemos tensionados por identidades, hoy día la identidad está en entredicho. Hoy día es muy difícil hablar de algo que tú no participes en, digamos. O sea, aquí están todas las preposiciones puestas como en juego, ¿no? O sea, si tú no eres parte de cierto grupo, cierto, tú no puedes hablar de, entonces como que se vuelve algo urgente de conversar. También el mundo mismo está muy tensionado por guerras, como
una violencia que vuelve después de este siglo XX que tuvimos, que tú dices, es que no aprendimos nada. Si, a ver, ¿cuántos libros de las guerras, de los holocaustos se han escrito? ¿Cuántas películas? ¿Cuánto hemos dialogado en torno a nuestros conflictos, a la violencia como una forma de resolver qué? O sea, y no obstante volvemos a estar con este gigante ruso atacando a Ucrania, con China queriendo, o sea, ¿qué está pasando? Entonces se vuelve muy necesario, yo creo, esto, ir como a lo pequeño. ¿Dónde realmente va a ocurrir un cambio? No va a ocurrir en una revolución política. No va a ocurrir de la mano de un poderoso que cambia de poder y otro y otro y otro. Entonces se vuelve una cadena de poderosos que quieren el poder y nosotros seguimos lamentándonos acá abajo del estado de situación, ¿te fijas? Entonces uno vuelve como a lo pequeño y ahí viene la oralidad que tú preguntas. ¿Dónde ocurre el primer relato? En donde yo puedo realmente ser, o no, o preguntarme quién soy y qué quiero, que son como preguntas tan esenciales y básicas para un ser humano. Y eso ocurre en tu primera infancia, en el día cero, o sea, en el día uno de tu historia tú comienzas a preguntarte, comienzas a explorar el mundo. Las niñas y los niños, los bebés, son grandes exploradores, pero están permanentemente como probando qué quiero, no quiero, esto me gusta, no me gusta, y de repente y lloran porque, claro, que eso no. No sé, a mí cuando pequeña no me gustaba jugar con muñecas, entonces mi madre siempre decía que yo no iba a ser madre, porque yo la tiraba lejos, cada vez que me regalaban una muñeca me daba como cringe y la tiraba muy lejos. Claro, yo era una cosa así. Entonces, bueno, yo creo que ahí, digamos, las madres son como intuitivas. Yo creo que no, que en eso es verdad. Y madres, cuando digo madre, estoy refiriéndome a este rol educador, este rol de una persona que ayuda a crecer a otro, que lo acompaña, ¿no? Que puede ser una abuela, puede ser una tía, bueno, un tío, un abuelo. Yo mi abuelo Jaime, yo creo que fue para mí alguien fundamental en el hecho de que yo hoy día sea escritora y lectora, porque él me acercó a los libros, ¿te fijas? Entonces también como que es relativo quién está ahí como, ¿eh? Pero esta persona que está mirando a este ser en formación es finalmente alguien muy intuitivo, y yo creo que es muy necesario que esa persona suma como su parte de representación cultural. O sea, que no solamente está acompañando a un individuo a crecer, sino que también lo va a introducir a un mundo. Lo va a introducir a un colectivo particular. Y ese ser debe eventualmente lograr ser todo lo que está llamado a ser. Entonces, es como, por eso te digo que es una ecualización difícil. No digo que sea, o sea, educar a nadie es fácil. Pero creo que hay como máximas que se nos olvidan, que aprender se aprende, así como se aprende a leer. Y a leer también es un aprendizaje que finalmente, mirado con detención, es una forma de leer el mundo. Entonces por eso es tan importante el relato, por eso es tan importante la literatura, yo diría, en esta primera etapa de formación. Porque realmente, si tú no expones a estas niñas y niños a estos relatos, a relatos de experiencias reales, ¿cómo esa niña y ese niño va a llegar a ser un adulto con pensamiento crítico, por ejemplo, con pensamiento propio? ¿Cómo se va a plantear las preguntas necesarias para realmente ser lo que está llamado a ser o lo que se siente llamado a ser? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo? La pregunta precisa, ¿me entiendes? Esa pregunta movilizadora. Todos tenemos una pregunta que nos moviliza, o varias. Y yo creo que eso, a mí me carga hablar de la literatura como utilitaria, porque creo que la literatura es una larga conversación que ha tenido el ser humano consigo mismo, desde que comenzó a pintar los muros en las cavernas. O sea, esos son los primeros relatos de lo que ocurría. Y en general,
en esas imágenes siempre falta. Vemos al hombre cayendo y el bisonte acá. ¿Qué falta? El hombre murió. Y eso lo completa un relato. Eso lo completa la literatura. Vemos unos personajes en torno como algo que va a parecer una fogata. La imagen que falta son esos hombres muertos de miedo, mujeres, niños reunidos en torno al fuego. Y que ocupan el relato, el contarse el día, como una forma de exorcizar el miedo. Porque también la literatura es ese espacio de cobijo en donde tú encuentras consuelo. Entonces yo creo que hay cosas que se nos escapan como del día uno. El relato estuvo presente en los inicios. Hay un libro muy lindo del filósofo italiano Giorgio Agamben que se llama El relato y el fuego. Y habla sobre esto. Y es toda la verdad. O sea, el relato, uno dice la literatura, entonces le pone si es escritor, lleno de premios y lleno de cosas. Pero en realidad, uno no hace más que replicar algo que estuvo en nuestra historia desde el día uno. Y que es tan necesario reunirnos en torno a un relato. Un relato que construye sentidos comunes, que nos permite hacer un colectivo. Y un colectivo que tenga sentido para todos. Claramente, hoy, por eso digo, hoy día no podemos rehuir la tarea de pensarnos en este futuro. Porque hoy día la situación no está para que nosotros digamos, ah, bueno, quizás mañana, ¿no? Hoy día tenemos que sentarnos a pensar. Y entonces, ¿cuál es el rol de las madres ahí? ¿Cuál es el rol del educador ahí? Estar presente, hacerse presente con un relato. Que ese relato no pase desapercibido, que levante preguntas, que sea como un movilizador de pensamiento. Eso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, de verdad me siento afortunada de estar acá escuchándote. Se me venían varias cosas a la mente mientras tú leías, pero hay dos cosas que me siguen dando vuelta, ¿no? Yo me preguntaba si tal vez después de escribir a las madres tú vas a escribir algo sobre los padres. Justamente cuando, y todavía cuando terminaste de hablar del abuelo, ay, entonces, era algo que es una curiosidad. Sí, bueno, de hecho, el libro que va a publicar Babel, El territorio de fuga, yo comienzo a escribirlo así. ¿Cómo? La pregunta que me movilizó ese libro era: ¿cómo se construye la identidad femenina? ¿Cómo se construye lo femenino? ¿Cómo una mujer asume que es mujer? ¿Cómo asumes esa feminidad? Dices, ya, sí, yo soy mujer. Te defines, te construyes como mujer. ¿Pero qué viene, qué participa de esa construcción? Entonces yo quería un relato femenino, y por eso los personajes eran la abuela, la madre, la hija. A poco andar de escribir, me doy cuenta que es imposible escribir a la mujer sin padres, sí, el abuelo, el padre, el hermano o el hijo. Y entonces comienza como a intervenirse esta novela con estas fugas que le pongo yo, que son las historias masculinas, pero que en realidad para mí era igual a decir, no existe aquello que es lo femenino o lo masculino como espacios limpios, ¿no? O sea, nazco mujer y soy lo femenino, ¿no? Porque tengo tanto de masculino como de femenino. De hecho, mi padre, por ejemplo, caso personal, mi padre asumió muchos roles de una mujer en casa. Era el que cocinaba, el que llegaba temprano a cuidarnos, el que estaba ahí, el que llamábamos si teníamos algún problema en la escuela, en fin. Mi mamá trabajaba de 8 a 8 todo el día. Entonces uno empieza a mirar y tú dices, claro, te fijas que son construcciones sociales. Entonces al final
uno como que queda como entrampada como con estas como identidades unívocas que se han construido, que sirven como para ordenar la realidad. Yo creo que esto es muy parte de la tradición judeocristiana o del sujeto tema occidental, que fue parte de nuestro proceso colonizador. Nosotros no, todos los latinoamericanos fuimos colonizados, la colonización existió y fue muy efectiva. O sea, en Latinoamérica se impuso el sujeto tema occidental. Todo lo demás quedó como subalterno. O sea, el mundo indígena quedó casi fuera de derecho. O sea, eso hay una brutalidad gigantesca. ¿Y qué nos dona esta tradición? ¿De qué nos habla esta tradición? Existe una mujer, existe un hombre. La mujer se queda en casa, el hombre va a trabajar o pelear la guerra. Que existe ta, que existe ta. Entonces son construcciones que finalmente uno precisa cuestionar, ¿me entiendes? O al menos poner en entredicho para decir realmente si hablamos, por ejemplo, de lo femenino en Latinoamérica, ¿de qué estamos hablando? De lo realmente latinoamericano, lo que se ha expresado entre nosotros, que tiene esa mezcla híbrida total entre una población migrante bastante grande que llegó de Occidente, vamos a decir, y que vino como a colonizarnos, pero se quedó, ¿no? Luego tiene una mezcla indígena, o sea, tiene mezcla de razas, de culturas, de civilizaciones, de forma de entender el mundo como agonía, ¿me entiendes? Entonces creo que ahí es interesante que nosotros nos miremos como. Por eso digo, madres reales para hijas, hijos reales. Porque no hay una construcción de lo femenino sin lo masculino. No existe. Es imposible. Tú tienes tanto de lo masculino como de lo femenino. Y tú al final vas a ser un individuo particular. Y ese individuo particular quizás va a tener, vamos a irnos al campo de la ciencia, 60% de masculino, 30% de femenino, 5% de. ¿Me entiendes? O sea, como que es tan ridículo que si lo pensamos así, tú dices, si lo fuéramos como a conmesurar, podríamos armar estas proporciones y de alguna, tal vez no sería ni ridículo y sería lo más pragmático que hay poderlo entender así, como con cuadritos. Entonces, que tú entraras y te escanearan y te dijeran que eres un ser humano con tanto por ciento de tanto qué. Porque así te construyes al final. Como con muchas influencias, ¿me entiendes? Entonces sí, yo creo que viene, bueno, de hecho, el relato del abuelo está escrito y va a ser publicado ahora en Brasil y en Chile y se llama Samurái. Es una novela bien especial, que yo diría bastante biográfica. Curiosamente no es biográfica la parte de la niña que habla con el abuelo, que parece todo parece la parte más fantasiosa de la historia, sino que la parte de mi abuelo es la más fantasiosa, porque mi abuelo era un migrante francés que nunca habló de esa migración. Así de traumáticas son las migraciones, ¿no? O sea, es algo que te quiebra los huesos, es horrible. Entonces él llega a Chile y no es capaz de volver a hablar francés, por ejemplo. Y yo le decía, abuelo, háblame francés. Pero claro, cuando él hablaba solo, hablaba francés. Entonces yo aprendí francés como de oídas, una cosa muy extraña, porque tomé clases de francés y la profesora me decía, oye, pero tú sabes francés. Yo no. Pero sí, había escuchado a mi abuelo. Pero si yo le pedía a él que me hablara, él me decía que no. Entonces, bueno, yo fabulé mucho sobre mi abuelo y esa historia viene, y yo creo eso, porque uno se construye así, de tantas complejidades, ¿no? ¿Sí? Quizás más un comentario como el de esa. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Pues creo que no, no, como esa relación entre esa tradición judeocristiana, las madres abnegadas, sufrientes, sacrificadas. Perdón, la Virgen María, sí. fuerte en eso. O sea, como O ese modelo sea. que llega, pero además ese modelo que llega. Se vincula con con el melodrama. Estamos llenos de novelas
que le dice la televisión, ¿no? De melodramas, de los que crecimos viendo un poco como madres, ¿no? Abnegadas, llorando, ¿no? Como en ese rol. Entonces me preguntaba sobre eso, ¿no? Cómo eso ha constituido muchas subjetividades en Latinoamérica, en melodrama. Y bueno, no solo es en la telenovela, sino también es en las canciones, ¿no? Los boleros, ¿no? Lo que escuchan todo el día en las emisoras, ¿no? Ahí como sigue habiendo como un relato ahí que no puede salir del melodrama, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de madres reales y de hijos reales, pensaba un poco, bueno, ya es hora de que demos el paso un poco como al documental, ¿no? Obvio. Ya, bastante. Obvio. Sí. De melodrama ya. Entonces, bueno, como empezar a hacer esas otras historias, ¿no? Que se reclaman también del documental, pero al final entendiendo que el documental también es una construcción, ¿no? De ficción. Pero vamos ahí a esos melodramas. Te fijas que esas mujeres no tuvieron la posibilidad de cuestionar ese rol, porque estaba impuesto. Entonces yo creo que eso es interesante que lo conversemos hoy, porque eso es lo que está en tensión hoy día. ¿Por qué la generación de mis hijas, hijos, y hablo de mis sobrinas, sobrinos, no quieren, ninguna quiere ser madre? Otras que no, yo no, hijo no voy a tener. Y te lo dicen muy seguro, pero ¿por qué? Porque si eso es lo que le hemos estado mostrando, ¿quién quiere ser una madre? O sea, hay que ser tarada, ¿o no? Digo, lógico, quiere ser eso. Bueno, Medea, ¿por qué asesina a sus hijos? Porque su marido le fue infiel. ¿Ves? Entonces, es como esa historia que se está repitiendo desde ahí, desde atrás, desde los mitos griegos, los cuentos, ¿me entiendes? Entonces creo que ya es hora de que nosotros vayamos narrándonos, porque eso va a ayudarnos a construir como identidades más sanas y menos tensionadas, y va a permitir también reunirnos en un relato, porque hoy día lo que yo veo en términos de identidades, de los discursos identitarios que están muy violentos respecto de si tú te acercas a ese discurso o osas comentar sobre ese discurso, entonces te tachan poco menos que de fascista. Pero es que uno quiere conocer, y el conocimiento no te cae tampoco como esto está por obra y gracia, sino que uno, el conocimiento se adquiere y cuesta tiempo y trabajo. Entonces yo creo que reunir esos relatos va a ser trabajoso, nos vamos a demorar. Entonces, de ahí mi urgencia. Yo sé que el arte siempre llega tarde a todas las necesidades humanas, porque el artista, el que va a construir la obra, el que va, digamos, esos manifiestos son tardíos, porque vienen después de esa necesidad, ¿te fijas? Pero no obstante, creo que tenemos, como decías tú, la oralidad, o sea, en el territorio de la lengua tenemos esa ventaja que podemos contarnos. Y eso va más rápido que la obra de alguien que nos pueda como cuestionar, que eso ya estamos pensando en las generaciones que vienen. En el aquí y ahora tenemos el relato. Un relato que como que precisa ser vuelto como a ecualizar, ¿no? Como los bajos, los altos. Bajemos un poquito el drama, pongamos más bien. ¿Sí? De lo que tú hablabas, se me venía a la mente, digamos, ahorita, la imposibilidad que hay actual de reconocer las maternidades forzadas, ¿no? Porque tú hablas, digamos, en esa perspectiva, bueno, en cierta manera, bueno, hay un canon cultural, pero también esa mujer, en cierta manera, decide ser madre. Pero cuando esas mujeres no tienen otra posibilidad para ser madre y tienen que sí o sí afrontar eso, entonces también creo que en cierta manera cuando tú hablabas de que ahorita las generaciones actuales no quieren tener hijos, es porque también fueron criadas por mujeres que fueron obligadas a ser madres y ven esa frustración en sus madres
cómo me criaron a mí, yo no quiero vivir como sufrió mi mamá criando de mí. Y bueno, y no hay ni qué decir de los hombres, ¿no? Porque también hay un montón, ¿no?, de paternidades forzadas, en donde creo que fue más fácil y más aceptado que el hombre simplemente se fuera y no lo asumiera a lo que la mujer definitivamente tenía que hacer. Y bueno, yo creo que es completamente difícil que una mujer pueda decir, yo no quería ser mamá, y tuve que hacerlo por mil y un situaciones, tuve que ser mamá. Y lo difícil que tiene que ser afrontar eso, ¿no? Creo que también hay relato para eso, ¿eh? El libro de ensayo, tengo un capítulo sobre eso, la paternidad forzada, obviamente. Ese es un relato que también está en literatura. Digamos, las horas de desgracia, que hacía referencia aquí como al pasar, son banales, son horas verdaderamente desgraciadas. Existe el aborto, perdón, o sea, también la madre abortiva, que es otra madre que, como dependiendo de tus creencias, o se anula, o se... Bueno, y la matricidad se les anula total. O sea, dime, ¿cuántas mujeres matricidas tú conoces los relatos de esas mujeres? ¿Por qué llegaron a asesinar a sus hijos? Es muy extraño. En Chile había un puñado. Y esas madres, tú solo te enteras de ellas, yo me he podido como documentar de ellas por literatura. No por la prensa. La prensa, los que... hoy día pasó el juicio de la mamá. ¿Qué? Como que no me llegaste ni a entender, como si fuera imposible que una madre matara a sus hijos. Imposible, imposible. Estaba loca, estaba drogada. No, ese día había bebido demasiado, entonces, con todo. Unas cosas como, un poco como, todo nuevamente vuelvo, todo lo que atente contra la maternidad como institución, como esta cosa sagrada, la madre que sabe lo que sus hijos quieren y que todo el conocimiento le llega por obra y gracia de quién sabe quién, el trabajo de amor del que hablaba Rilke. Es que hay mucho estudio, muchos relatos que avalan esta versión. Y no obstante está lo otro que rápidamente es una notita en la prensa. O sea, y quizás en la televisión ni siquiera lo nombre. La notita en la prensa va en el diario que nadie lo va a leer. Y claro, yo creo que es hora, sin ir al dramatismo, de, digamos, poner sobre el tapete la dificultad, la complejidad de ese vínculo. Y que es un vínculo que al final, y por eso me refería a la madre también, incluyendo como a todos estos cuidadores, a la persona que te cría. Porque siempre hay alguien que está dispuesto a ser tu madre. O sea, y eso es muy lindo, porque eso sí es voluntario. Y esa persona que te acompaña a crecer es alguien que tú no vas a olvidar nunca. Y puede que no sea tu madre. O sea, no... Yo no sé si mi mamá fue forzada o no, pero claramente mi mamá era una generación que quería salir de la casa. Y que fueron las primeras que estaban afuera. O sea, eso es una manera de decir, ya, o sea, tengo hijos, cumplo con mi rol, check, pero yo a lo mío. Y claro, y fue una madre muy ausente. Porque estaba, ¿tú la puedes criticar? No, porque ella estaba haciendo algo que hoy está en beneficio de todas nosotras. Entonces, yo creo que también es como, es bonito cuando uno reconoce como ciertas luchas. Y yo creo que la lucha de la mujer ha sido como larga. Y en eso, en la maternidad forzada es muy fuerte. Porque puede ser forzada por violación, por cosas como brutales, o por imposición social, digamos. O sea, probablemente a mi mamá, si le hubieran preguntado, también no hubiera querido tener hijos, probablemente sí, no hubiera querido. ¿Te fijas? Y quizás hubiese sido una mujer feliz. Y mi mamá fue tremendamente feliz. ¿Te fijas? Entonces, uno dice,
Pero hoy yo digo, bueno, toda esa generación de mujeres hizo lo suyo también, para que lleguemos hoy día a estar, a poder mirar eso con ojos críticos y a escribir de manera seria y como de manera documentada y como de manera real sobre esas experiencias. Eso por una parte, como mirándonos el ombligo, las madres, pero por la otra es en beneficio a lo que viene, porque ya basta, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este nivel de violencia y estas cosas? Y yo creo que se generan por estas como incomprensiones, ¿no? Estas tensiones, esta como como alguien que no, que nunca te ha dicho, oye, eres único, eres irrepetible, eres una maravilla. Y suena súper cursi decirlo, pero es la verdad. Y eso es lo que deberíamos decir a cada uno de nuestras crías. Tan bonito lo que ha pasado que naciste y vienes a hacer algo. No sabemos qué, lo vamos a descubrir. Entonces como que claro, uno dice, ay, qué cursi, qué rara la cosa. Mira lo raro que suena, y debiera ser como, como celebremos la vida, la llegada de algo y de alguien. O sea, tal como celebramos la, una obra, cualquier llegada al mundo de algo nuevo es una celebración. Y deberíamos estar dispuestos a celebrarlo. Y sabes que yo creo que es muy importante es abrir esas conversaciones, ¿no? Yo te agradezco muchísimo por este bello texto que traes a la biblioteca y que va a quedar más grabado para todos nuestros maestros, nuestros bibliotecarios, nuestras mamás. Bueno, me parece bellísimo lo que, todo lo que leíste, pero me parece también que en todo lo que nos has contado, lo lindo es cómo se puede reflexionar y detenernos a hablar sobre eso, porque creo que a veces la vida es tan rápida y a las mujeres se les exige en ese momento tanto porque, claro, ese estereotipo de la madre en el espacio privado ha cambiado muchísimo, como tú lo dices, ¿no? Ahora ya se están trabajando, están atendiendo a sus hijos, están llegando a cocinar, están también atendiendo las tareas de los niños, están haciendo miles de cosas y antes de pronto, hace mucho tiempo, estaban solo en el espacio privado. Ahora tienen que estar en esos dos roles. Pero creo que también se les exige muchísimo y también hay que detenerse a pensar y a hablar con ellas sobre lo que les está pasando, sobre la importancia también de transmitir esas historias, de contarse esos relatos, de contarse sobre ellas mismas, porque nosotros también no somos relatos. Y a veces no hay esos espacios para hacerlo. Me parece que también lo fugaz del tiempo, ¿no? Como lo que vivimos tan rápido, a veces no nos detenemos a hacerlo como lo que tú estás diciendo. Como hablar con nuestros hijos para decirles qué maravillosos son. O lo hacemos, pero no tan frecuentemente como lo podría, se podría hacer, ¿no? La mujer contemporánea y los niños contemporáneos también están en otros mundos que a veces la palabra y esos espacios de sentarse a conversar y a contarse relatos no se dan tan frecuentemente como se deberían dar, como sería bello que se vea. Entonces, sí. No, más que una pregunta es como que durante todo ese momento en el que te he escuchado hablar y a todos, nos ha salido de la mente un relato que leí ayer de una mamá de las madres de Soacha. Las madres que pues tuvieron esta pérdida, ¿sí? Y de cómo ella durante todos estos 15 años no para de preguntarse qué pasó, porque su hijo se fue a un posible viaje de trabajo y luego tuvo que irlo a buscar para reconocimiento. Y es preguntarse también por esas mamás que sufren estas pérdidas, también cuando a veces son obligadas a tener sus hijos y a desprenderse de ellos, es decir, cuando no tenían las condiciones económicas para tener su hijo y sus adultos responsables o las personas más cercanas las obligaron a, o las obligan, porque de hecho todavía creo que de bastante pasa a entregar el fruto de su vientre. Y también me preguntaba por las mamás que no son madres de hijos de vientre, sino son esas mamás que tú mencionas ahorita, de que llegan a ser a maternidad,
¿cierto? Y de cuál es su importancia o cómo se resalta también ese rol de esa maternidad. Mira, lo primero que nombraste creo que es muy, muy, muy fundamental, porque eso escribe una violencia en una, en un individuo que es muy difícil de sortear, ¿no? O sea, y yo creo que, a ver, somos latinoamericanos y a nadie nos resulta extraño hablar de nuestra sociedad violenta. O sea, la violencia en Latinoamérica se escribió el día uno, o sea, cuando llega como este relato colonizador, tan amor, esta tremenda hazaña, llegaron en sus barquitos, destruyeron las casas, pusieron otras casas, destruyeron las creencias, pusieron sus creencias. O sea, fue todo un pasar por sobre y poner, imponer algo, ¿no? Eso es una violencia que nunca nos hemos detenido a conversar. Seriamente digo, o sea, de esa violencia. ¿Por qué? Porque hoy día debiéramos decir, ¿qué está pasando en nuestro pueblo? ¿Qué ocurre que hay este tipo de asaltos, de cosas horribles? Entonces, esos también son relatos del día uno, ¿no? Entonces, una persona que le arrebatan a su hijo, ya sea por la razón que sea, para introducirlo en otra cultura, para... Eso te genera una, como... digamos, ni siquiera es como un quiebre, sino que es como una interfaz, te deja como volando en una tierra de nadie. Porque al final, yo les quiero leer algo. Y les quiero leer algo para hacerles una reflexión. Estaba leyendo este librito y es bonito que la estamos en una feria del libro, así que vayan a comprar, esto lo hice ayer, o sea, y ayer me puse a leer durante un ratito que tenía. Una imagen que falta en el origen. Ninguno de nosotros pudo asistir a la escena sexual de la que ha resultado el niño. Una imagen que falta al final. Ninguno de nosotros asistirá vivo a su propia muerte. Y luego... Perdonen, porque esto no lo tengo marcado porque lo leí ayer, entonces ustedes comprenderán que esto es absolutamente amateur. Ay, ¿cómo no voy a encontrar esta frase? Bueno, nada, este autor que se cuestiona sobre las imágenes que faltan, nos dice cuánto de una imagen, me gusta la imagen que falta, porque nosotros vemos a ese niño arrebatado, ¿no? Lo vemos convivir en sociedad, quizás va a ser violento, quizás tiene conductas inadecuadas, pero la imagen que nos falta es todo lo que no está, ¿me entiendes? Es lo que no vimos. Esa madre que queda desgarrada, ese bebé que llora, guau, 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 y llorará por 6 meses, 8 meses, 1 año. Y quizás es un niño que tiene TIC o TOC y que es diagnosticado. ¿Te fijas? Y luego, como esa lengua, cuando tú pretendes imponer una lengua, una cultura, finalmente lo que estás haciendo es lo mismo que hace el colonizador, es entrar como a las patadas, porque una lengua se ofrece como a granel a las personas que crecen en esa lengua, en esa cultura, y entonces todo cobra significado porque tú estás participando de eso, de esos sentidos comunes. Y si tú eres arrebatado y puesto en otra cultura, tú no entiendes la lengua, tú no entiendes por qué viene, tú no entiendes las imágenes tampoco. Entonces yo creo que, o sea, a veces es interesante, y voy a tocar un tema que me surgió a partir de tu relato, que es cuán violento hemos sido, por ejemplo, con nuestras lenguas indígenas. A mí eso me sulfura muchísimo.
porque ahí también hay mucha violencia. Y nosotros debiéramos, en nuestra escuela, en nuestra biblioteca, tener esas lenguas disponibles. No para los que están en, porque el que está en, entiende. Para los que están fuera, para que nos podamos entender. Pues si no, no hay entendimiento posible. Si yo no entiendo el aymara, no entiendo el mapuche, que son lenguas indígenas de mi pueblo, ¿cómo puedo entender su cultura? ¿Cómo puedo decir, ah, eso es lo que le está pasando? Por eso está quemando esa iglesia. Ahí entiendo, puedo entender cuando voy como a su fuente, a su origen, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú nos traes, que es un testimonio de madre, es también un testimonio de cultura, que ha ocurrido mucho en Latinoamérica, y que también es la raíz de muchos de nuestros problemas actuales, que ha habido como una inconsciencia de ese arrebato cultural, de ese nacer en, porque tú naces en una lengua, naces en un idioma, naces en un paisaje, naces en una música, naces en muchos, muchos como ámbitos. Y si tú eres arrebatado, tú vas a ser un sujeto violento. No me cabe la menor duda. Porque no entiendes, no entiendes lo otro. Porque entrar a una cultura, o sea, yo hablo tres lenguas, hablo inglés, francés y portugués. Y a mí me cuesta mucho traducir. Muchísimo. Porque soy literal, ¿me entiendes? Porque no llego como a la comprensión que hay detrás de un relato. No es fácil. Y si no es fácil que yo traduzca mi propio libro, imagínate cómo hacer para alguien intentar traducir el relato de otro. Estoy hablando de la vida diaria, ¿no? Entonces yo creo que está llegando como el tiempo en que maduremos como pueblos, como civilización, como individuos que viven en el siglo XXI, en esta era, y entendamos que estas conversaciones son conversaciones pendientes y son conversaciones que van finalmente a repercutir en un mejor vivir, en una mejor sociedad, en una mejor como mundo para nuestras generaciones. Si no, nos vamos a autodestruir. Y yo creo que también lo que tú mencionas, las madres migrantes con sus niños, porque pues la migración en todo el mundo, imagínate, ahora ellas también están perdiendo un poco sus relatos, ¿no? Porque pues están preocupadas las mamás también por darles de comer, por tener un, no, sobre, por sobrevivir, ¿no? Entonces en la calle, no sé, que la migración es muy grande. Bueno, es, lado, pero hoy día es un problema de nuestro mundo también, claro. Y es un problema porque hay una gran movilización, porque somos muchos. No es un problema de nuestra especie. El ser humano es migrante. Lo hemos construido en esas migraciones. O sea, el primer australopithecus salió de África. O sea, todos venimos de allá, de ese continente. Entonces cruzamos y fuimos a otros hemisferios y bla, bla, bla. Somos migrantes. Eso es ser humano. Ir al encuentro de otro paisaje, de otro. Lo llevamos como en el ADN. Pero hoy es un problema porque somos muchos, uno, y dos, porque ocurre esto. Hay como que están institucionalizadas las culturas, las lenguas. Entonces tú llegas a un espacio físico y ya quedas fuera porque no eres, o sea, porque tú vas como... Háganse cuenta que llegan a un país, bueno, oriental, porque no hay como forma de entender, o del norte, no sé, o Islandia. Yo estuve en Islandia, realmente no existe lugar posible de encuentro entre esas dos lenguas, el español y el islandés, o sea, no existe. Entonces, ¿cómo tú entras ahí? ¿Cómo haces parte de eso? Y yo creo que ahí hay como un desafío, el desafío de leernos. Y por eso digo que en la construcción de cada uno el relato es tan importante, porque existe la literatura. Y en la literatura sí están esos relatos.
no está en la historia, no está en el periodismo, no está en la ciencia, está en la literatura. En esa biblioteca se guardan todas esas historias. Pero debemos tener conciencia de eso, porque si no se tiene conciencia de eso, siempre vamos a ir como ciegos a una biblioteca. No sabemos leer en el fondo. No sabemos qué estamos buscando. Queremos encontrarnos, pero no sabemos dónde. Eso. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, queremos agradecerle muchísimo a Sara, a María Fernanda Paz Castillo, directora de Cataclón, a María Osorio, directora de Babel Libros. Quiero que ustedes sí, se acerquen aquí a la mesa a mirar los libros, que los vayan a ver en la feria del libro también y que los compren. Son maravillosos. Muchísimas gracias. Pueden venir para acá a leerlos también. Venir a Los Ángeles a prestarlos y a llevarlos, que aquí los tenemos todos. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a ustedes por haber asistido.